Hola, soy Felipe Cooper, soy exalumno de Antumap. Ingresé en 1997, entiendo, claro, algo así. Tengo que olvidar el momento. Y bueno, yo nunca me dediqué a la agronomía. Terminé de estudiar agronomía y no me titulé en ese entonces, me titulé muy tardíamente después. Y me dediqué a pintar. Yo venía pintando desde el segundo año de agronomía, y cuando egresé de agronomía estaba medio aburrido la carrera, porque la encontraba muy técnica, sobre todo. Y decidí estudiar, o sea, dedicarme un tiempo a pintar y posteriormente estudiar arte en la Universidad de Chile. De ahí me dediqué a hacer clases un poco de pintura. Estuve viviendo 3 años entre medio de y volví a Santiago a estudiar arte, y después ya me quedé en Santiago. Claro, y posteriormente en arte, en realidad no estudié la carrera completa, hice 3 años y medio. Yo quería pegar una pasada por la parte, sobre todo, de la teoría de artes visuales, porque ya venía pintando en un taller desde el segundo año de agronomía, o sea, ya como 10 años pintando. Entonces quise hacer algunos ramos, otros no. Y así que me salí de la carrera en la mitad de tercer año, un año y medio. Y después eché de menos un poco el título, el cartón en realidad, porque me hacía falta un par de cosas para las postulaciones. Y decidí hacer el magíster en artes visuales de la Chile también, para lo que me sirvió así el título de ingeniero agrónomo que había sacado ya algunos años antes. Y porque, bueno, gracias a ese título, para un magíster uno tiene que presentar un título de pregrado. Tiene que ser profesional, y yo presenté, era muy gracioso porque entré al magíster de artes visuales presentando el título de ingeniero agrónomo. Y eso fue el 2009-2010, y bueno, eso, me he dedicado toda la vida a la pintura, a la instalación con pintura. Dentro de la pintura yo hago en general realismo, que le tildan de, o sea, tiene como apellido fotográfico, a raíz de que se vincula con la forma de enfocar más bien de la fotografía, parecen planos determinados y el resto, y o sea, unas con profundidades de campo, ¿no? Planos que se enfocan y otros que no. Yo partí en la pintura muy, muy cerca del realismo, de un realismo bien acrítico, que es en el fondo lo que uno entiende en general por los bodegones que se están haciendo hoy en día. O sea, una pintura que no cuestiona mucho los márgenes del arte, no se hace cargo mucho tampoco, creo yo, de la historia de la pintura y de la evolución que ha tenido el arte visual a lo largo de la historia. Yo partí así, haciendo bodegones, dedicado mucho a la técnica, y en realidad por eso, cuando ya estaba pensando en dedicarme a ser artista visual, decidí entrar a la Chile y profundizar más como en la parte de los ramos que se vinculaban con la teoría. Dejar un poco de lado los ramos que se vinculaban con el oficio, porque yo ya como que ya acarreaba un oficio que yo no sabía en ese entonces si qué tanto me iba a servir para mis fines. Me terminó sirviendo mucho, pero por lo menos lo que sí sabía era que yo cogeaba del lado crítico, del lado teórico. Entonces por eso estuve 3 años y medio y después me arrepenté. Y lo que estoy haciendo hoy en día es vinculándome con algunos temas que siempre han sido de mi interés, que es la relación que tenemos con los objetos. Porque en general tenemos una mirada muy acrítica de los objetos, como que los objetos, mientras nos sirvan y nos presten utilidad, tenemos cierta conciencia de ellos, y como que después nos olvidamos a tal punto que nos cuestionamos es que cuál es el nivel de aprehensión que podemos tener de los objetos en sí. Entonces me metí un poco a investigar eso y he estado haciendo instalaciones que un poco desarticulan esa relación habitual que tenemos con los objetos y con la representación que nos hacemos nosotros mismos de los objetos. No sé, en términos, para aterrizarlo un poco, porque imagino que son mayoritariamente agrónomos los que están viendo esto. Por ejemplo, he estado trabajando con pinturas que tratan de mimetizarse en el espacio de la sala, de la sala de exposición, y con los objetos que sirven de modelo para las pinturas. Entonces, en el fondo me interesa cuestionar un poco qué tan representación son los objetos. En palabras muy resumidas, como que tiendo a eso, apuntarme
cuánto hay de representación en lo que nosotros entendemos de los objetos. Y bueno, en eso he estado trabajando varios años, exponiendo aquí en Santiago y en otras ciudades también. Y en términos de mis expectativas como más para adelante, como uno nunca la tiene muy clara. Yo particularmente no tengo mucha claridad en el tipo de trabajo que voy a hacer, pero bueno, ya he entendido un poco que me estoy permitiendo ahora trabajar un poco más con el sentido del humor, que es como característico mío, pero que antes no lo había dejado ingresar como a la esfera del trabajo en artes visuales. Entonces lo que he estado ahora es como siendo un poco más honesto, y trabajando con cuestiones que también me interesan, que tienen una pata un poquitito graciosa y otra pata un poquitito más densa, como son, por ejemplo, ahora los palíndromos. He estado trabajando bastante con palíndromos, que son palabras o frases que pueden ser leídas al revés y al derecho de la misma forma. Por ejemplo, Anita lava la tina, que es un palíndromo muy común. He estado trabajando con exposiciones que, bueno, ustedes se preguntarán que tienen que ver con los intereses que yo decía antes del objeto, y tiene un poco que ver porque es traspasar la preocupación de la representación a la palabra, al lenguaje. Entonces he trabajado un poco con eso, mis últimas exposiciones han sido un poquito más irónicas y en eso estaba trabajando. Y junto con eso me permití, a raíz de que hace mucho tiempo, bueno, yo desde siempre en realidad desde agronomía, cuando decidí estudiar la medición, escogí fitotecnia y siempre estuve pensándola en ese momento si estudiar fitotecnia o enología, y como que siempre me interesó la enología, así que ahora este año me permití dedicarle uno o dos días a la semana a la enología y volví a Tumaco, así que estoy yendo un par de días a la semana a Tumaco a hacer todos los ramos de enología, como para sacar el título de enólogo, porque tengo un proyecto como personal que tiene que ver, uno sí tiene que ver con arte y el otro no, que es el que puedo contar, que hace un vino propio en mi casa, una producción chiquitita. Y en eso estaba, o sea, además de eso soy asistente de Eugenio Dittmann, que es un artista de Premio Nacional de Arte. Con él hacemos el trabajo de producción y de montaje de la obra, o sea, hacemos como toda la línea de trabajo que se hace desde que se cranea la exposición hasta que se concreta. Y ha sido un trabajo como bien interesante, sé que eso también le digo un par de días a la semana, así que estoy repartido entre las clases que hago en mi taller, que hago clases hace como ya 10 años o 11 años, la asistencia de este artista, de Eugenio Dippon, y ahora una pata metida en la analogía. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo a todos los antumapinos, particularmente a la generación que era la 93. Y bueno, espero verlo en alguna exposición porque se aparecen re poco. Eso, un abrazo, chao.